intentado que el ciudadano de Almería se encuentre frente a frente con lo que los creadores están haciendo en el siglo en el que estamos trabajando. MECA Mediterráneo Centro Artístico es un grupo asociado de arte contemporáneo que inició su andadura en el año 89. Ha sido un espacio de vida que desde su principio ha trabajado en defensa de lo que es el arte contemporáneo y ha apoyado evidentemente la relación que había con él, la música, la gente del cine, la gente de la fotografía, la gente del videoarte. La proyección internacional de MECA Mediterráneo Centro Artístico viene de hace ya bastantes años. Hemos organizado proyectos en diferentes países como Cuba, Brasil, Italia, Francia, Alemania, en Estados Unidos también, Nueva York. Pero también aquí en Almería hemos querido siempre abrir la puerta al mundo. Es decir, la proyección y la promoción que hemos hecho de Almería con artistas internacionales ha sido muy potente. Han pasado prácticamente todos los estilos del arte del siglo XX. Hemos ido evolucionando conforme la historia nos lo ha propuesto. Hemos defendido el desarrollo y la creatividad de los colectivos artísticos que han pasado por MECA. El programa Ars Visibilis de Mujeres Artistas ha tenido siempre una participación internacional muy viva, muy contemporánea, muy activa. Uno de nuestros proyectos importantes, porque reúne todo lo que hemos hecho, fue Albiac, una bienal internacional en el Parque Natural de Cabo de Gata. Aquí, en nuestro espacio, en Almería, también tenemos las programaciones futuras de Foto España, como el gran festival de fotografía también a nivel internacional, que inauguraremos próximamente la tercera de las exposiciones que forman parte del programa Humano, y posteriormente daremos paso de nuevo a la quinta edición de Art Visibilis, y en este sentido también de Mujeres Artistas con carácter internacional. Básicamente el objetivo de MECA era incorporar a la ciudad de Almería la modernidad. Ese fue su origen, modernidad en un formato de vida libre e independiente. Vamos a mantener los encuentros internacionales de artistas trabajando sus obras en directo. En ese sentido, abrimos de nuevo la puerta a la ciudad para que tanto físicamente puedan visitarlos, ver cómo trabajan, mantener un diálogo con ellos, pero también la abrimos en internet, vía streaming en directo, y de esa manera el mundo podrá acceder a sus lenguajes creativos, a sus pensamientos, a sus reflexiones. Para finalizar, concluimos el año con la exposición Mundo Flotante, que va dedicada exclusivamente a artistas jóvenes, porque MECA, como siempre, ha sido lanzadera de promoción para el arte más emergente. Se ha visto con mucho rigor el ámbito de la historia plástica del arte. Hemos tenido desde grabadores, ceramistas, escultores que han trabajado con hierro, madera, cerámica, pintores más avanzados, pintores más figurativos, fotógrafos, videoartistas, performance. Hemos tenido sobre todo un sentido amplio de lo que es el arte contemporáneo, siempre desde un punto de vista muy libre. Thank you.